Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te invito a realizar un experimento que consiste en programar tu mente subconsciente para que puedas manifestar aquello que deseas. Te recomiendo que para comenzar utilices un deseo que sea fácil de creer que puedas producir, algo que consideres alcanzable. Recuerda que esto es solo un experimento, para que cada uno de nosotros pueda comprobar cómo podemos programar nuestra mente. Como ejemplo, te podría proponer programar una taza de café, una tableta de chocolate o una pizza de tu gusto preferido. El único límite es tu creatividad y qué tanto crees que pueda suceder. Si intentas con cosas que crees que es muy difícil de conseguir, es probable que te cueste más trabajo y te desanimes si no lo consigues. Y así, este experimento terminará produciendo un ejemplo contrario al que queremos lograr. Una vez dominada esta técnica, podemos ir avanzando en el deseo que buscaremos manifestar. La práctica es sencilla. Te guiaré a través de algunos minutos para que puedas realizarla. Recuerda que con la práctica, cada día que la ejecutes, desarrollarás cada vez más esta capacidad de programar tu mente. Esto, vulgarmente, es denominado ley de atracción, y lo explican muy bien en el documental El Secreto. Si quieres aún más sintonía con esta técnica, te recomiendo que veas la película El Secreto, Atrévete a Soñar, donde encontrarás una ficción muy relacionada con este tema. Ahora sí, comenzamos con la técnica. Para eso, te pediré que cierres tus ojos. Simplemente, relájate. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo entra y sale el aire. Relájate. No pienses en cómo lo estás haciendo. No hay forma buena ni mala de hacerlo. Solo la tuya propia, en la que te encuentres cómodo y relajado. Ahora te voy a pedir que visualices aquello que deseas. Recuerda visualizar algo que puedas obtener fácilmente. Imagina eso que deseas en tiempo presente. Ese deseo ya manifestado junto a ti. Está frente a ti. Permanece relajado, sintiendo cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Puedes ver tu deseo manifestado, sentirlo. Puedes oler ese momento en que lo estás viendo. Puedes vivir esa sensación en tiempo presente, porque está ahí, en tu pensamiento. Lo que estás pensando ya ha ocurrido. Vuelve a concentrarte en tu respiración. Inhala y exhala tres veces, lentamente. Poco a poco y a tu tiempo, puedes ir abriendo los ojos. Cuando termine esta música que estás escuchando, simplemente puedes levantarte y seguir con tu vida habitual. Ya no te preocupes más por tu deseo.
Este se manifestará en un corto lapso de tiempo, antes o después. Solo te pido que me dejes en los comentarios, luego de que se haya manifestado, cómo ha ocurrido. Muchas gracias por ser parte de este experimento. Esto es todo por hoy. Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo y activar la campana para que te informe cuando publico nuevas meditaciones, ejercicios de motivación, desarrollo personal, decretos, métodos de manifestación y atracción. Te propongo que compartas este ejercicio de manifestación a algún conocido que lo pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima.